con nosotros en Viva la Mañana. Ya estamos de regreso y, por supuesto, siempre con estas recomendaciones y dándole a usted los mejores productos de calidad para que disfrute del sabor de sus comidas y hacerle una invitación a que siga disfrutando de este incomparable sabor de Margarinas Cremi, que ahora con una nueva imagen totalmente renovada, más dinámica, más versátil y moderna, pero siempre con el mismo sabor. Margarinas Cremi la podemos usar para freír, guisar, hornear o también untar todos nuestros alimentos y agregar ese toque riquísimo que solo Margarinas Cremi nos puede dar. Muchísimas gracias por esta rica recomendación, la vamos a tomar muy en cuenta, como también a todas las chicas, a todas las mujeres que están viendo en casita. Por favor, les pido que se den una vueltecita por I Am Guatemala para ver la nueva colección de verano. Ya está disponible, por ejemplo, estos shorts. Ya están disponibles entre las tres tiendas, están en Majadas 11, en Plaza Mushbal y también en Centro Comercial Prisa, para que usted los visite y ya esté lista para este verano 2015. Gracias a I Am Guatemala por cada outfit que me dan para el vestuario de Viva la Mañana. Ahora tenemos que continuar con más y nos vamos con nuestra compañera Lorraine, que nos tiene otra importante información. Así es, Crista, tenemos información importante que queremos compartir con ustedes, excelentes noticias, y el día de hoy me encuentro acompañada del presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, ingeniero Pelayo Llarena, también del presidente del Comité de Eventos de la Cámara de Construcción de Guatemala, ingeniero Álvaro Mayorga, y de Cindy Cabezas, representante de Techo, quienes tienen excelentes noticias para nosotros. El día viernes 20 de marzo se llevó a cabo un evento en Pro Ayuda de Techo y es un torneo de golf. Antes que nada, quiero que nos platique un poco acerca de la finalidad de este torneo. Bueno, pues muchas gracias, muy buenos días a todos. Nosotros en Cámara Guatemalteca de la Construcción hicimos el torneo de golf. Este es el tercer año que lo hacemos, realmente para la unión gremial, para que participemos todos los contratistas, viviendistas, proveedores de materiales y todo. Es un momento para compartir entre todos y, pues, al final, qué mejor que esa ayuda y esos fondos que se recauden, podérselo dar a un programa tan noble y que ayuda a la vivienda de Guatemala, que es uno de nuestros intereses principales en Cámara de la Construcción, y poder apoyar a Techo en la excelente labor que ellos hacen construyendo casas en todo el país. Ingeniero Mayorga, yo quiero que me platique un poco acerca de la finalidad. ¿De dónde nace la idea de querer ayudar a Techo y por qué a Techo? La finalidad de hacer este torneo a beneficio de Techo es cabalmente para apoyar algo que hacemos en Cámara de la Construcción, como lo decía el ingeniero Llarena, que es construir viviendas. Entonces, nosotros queremos que todos los guatemaltecos tengan una vivienda digna. Esto es lo que hace Techo y esto es lo que nos mueve a poder apoyar esta causa, esta noble causa de poderle dar algún lugar donde pueda vivir más gente en Guatemala. Definitivamente la labor que realiza Techo, pues, es muy grande para nuestra sociedad. ¿Qué beneficios han recibido ustedes por este torneo? Bueno, pues hemos recibido bastantes. La verdad es de que hemos tenido un espacio de convivencia ya desde años atrás, ¿verdad? Desde que hemos empezado a trabajar este tipo de proyectos con Cámara Guatemalteca de la Construcción, pues hemos tenido momentos bien enriquecedores donde juntos compartimos y damos la oportunidad a muchas familias que, pues, se encuentran en condición de pobreza. Y si bien lo decía Carlos, ingenieros presentes, pues la idea es dar una oportunidad de vivienda mejor, ¿verdad? Y qué mejor hacerlo juntos, entidades de la sociedad que nosotros nos somos parte de toda esta sociedad guatemalteca, ¿verdad? Entonces, hemos trabajado bastantes proyectos de vivienda en los años anteriores y, pues, este año no es la excepción. Estamos muy contentos de que este año podamos a seguir beneficiando a más familias. ¿Tienen ustedes planificado, como parte del Comité de Eventos de la Cámara de Construcción de Guatemala, realizar algunas otras actividades para apoyar a Techo? Sí, nosotros ahorita en el mes de abril, mayo, que vamos a ir a apoyar a Techo a construir las viviendas estas que estamos donando el día de hoy también, vamos a ir a algunos de los directores y algunas de las empresas que forman parte de Cámara Guatemalteca de la Construcción a apoyarlos. Y también importante mencionar que el 9 de agosto vamos a tener la carrera que organizamos en Cámara de la Construcción y los fondos que también se recauden en esa carrera vamos a apoyar a Techo a que podamos seguir construyendo más viviendas en Guatemala. Perfecto, y como mencionábamos anteriormente, tenemos excelentes noticias y es que vamos a mostrar este cheque que será entregado a la orden de Techo y el monto es de 186.080 quetzales exactos que van a beneficio de Techo Guatemala. Y tenemos también que agradecer no solo a la Cámara de Construcción de Guatemala, sino también a Tecún Helicópteros de Guatemala, Gentrac, AMC Aceros Arquitectónicos, Multigroup, Hermenegildo Seña, Bienes Inmuebles, TV, Multiequipos, Interceramic, Ferco, Precon, Viterra, Dajo Pozos, Amanco, Seguros GIT, Boyé, Cementos Progreso, DIC, Conasa, Inesco, Megaproductos, Cubre,
Biglas, TR Gold y Fidelis, que son empresas, señores, que se han sumado a esta causa y que por supuesto están conscientes de la necesidad que tiene nuestro país y están tratando de apoyar a estos jóvenes que también están tratando de hacer una diferencia a nuestra Guatemala. Así que muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, tenemos que continuar con mucho más en Viva la Mañana. Amigos de Viva la Mañana, el verano extra grande ha llegado a Gran Centro Comercial Centranorte y por supuesto nos trae mucha diversión y muchas sorpresas con su parque acuático Centrapark. No olviden visitarlos del 28 de marzo al 5 de abril de 10 de la mañana a 4 de la tarde y lo único que tienen que hacer es presentar sus facturas de consumo. Y recuerden, grandes cosas pasan en un gran centro comercial. Bueno, mañana con 57 minutos, seguimos con más y nuevamente el aplauso, por favor, para Ricky y Jesse de Miami para el mundo, chicos, y qué bueno tenerlos por acá. Bueno, ya que están en Guatemala, cuéntenos, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué los trae por este país? Pues eso fue una paradita así muy breve, la verdad que vinimos por casi 4 días y la verdad es que quisiéramos quedarnos mucho más, pero vimos dar una probadita, ¿no? Venir a conocer un poquito de la gente, enseñarnos un poquito de nuestra música, presentar Perdidos, que fue la canción que escucharon hace poquito. Y bueno, traerle más músicas, que nos vean ya de frente, ¿no? Y okay. Que pues, que nos escuchen y ver si son de su agrado, ¿no? ¿Y en qué proyectos están ahorita, Jessy? Bueno, ahora mismo vamos a lanzar el próximo sencillo que se llama Lágrimas, que es la canción que vamos a cantar ahora. Okay. Sí, es una primicia porque en realidad... En ningún lado la han cantado. No la hemos cantado, no la hemos sacado, sí. Así que... Vamos a hacer un pedacito. Ok, me parece. Antes de irnos a la canción, redes sociales, ¿dónde pueden encontrar? Ah, claro que sí. Ricky and Jesse. Okay. Ricky and the... A-N-D. Jesse. Ricky and Jesse, okay. Y estamos en Twitter, Instagram, también estamos en Facebook. Así que escríbanos, déjenos sus mensajes, queremos saber qué piensan, qué no piensan, de todo. Déjenos sus mensajes después de la señal. Exacto. Exactamente. Bueno, vamos entonces en primicia con un pedazo del nuevo sencillo para que las personas se queden picadas. Seguro que sí. Sí, Lágrimas. Se llaman Lágrimas. Lágrimas, Ricky y Jesse, el aplauso para ellos, por favor. Sé quién eres, no te encuentro. Sé que siempre estás aquí en mi ser. De pronto siento un frío adentro. Sé que estás y no te puedo ver. Cada día que pasa estás ausente y creo que ya te olvidé. Y estoy aquí en un mar de lágrimas. No estás aquí, el tiempo pasa. Te quiero a ti, no quiero a nadie más. Quizás no sepas quién yo soy, tal vez yo quise ser quien nunca fui. Me enredo en esta soledad, empiezo a aparentar que estás aquí. Pero no es a mí a quien tú quieres, a ella es la que quieres junto a ti. Estoy aquí aquí, el tiempo pasa, te quiero a ti, no quiero a nadie más.
chicos, qué bárbaros, de verdad, gracias, felicitaciones, mamá. Chicos, se les quiere mucho. Sí, y bueno, ya saben que esta es su casa, cuántas veces quieran venir, por favor, vengan, se les quiere, sí, se les aprecia, y ya, la próxima que sea un concierto completo. Claro. Uy, claro que sí, claro que sí. Bueno, excelente. Seguro que sí. No, gracias, chicos. Gracias por todo y por ser tan hospitalario y recibirnos acá, la verdad. Sí. Un beso a toda esa gente linda que nos está viendo. El aplauso entonces, por favor, señoras y señores, para Ricky y Jesse. Y vamos con todo, tenemos que seguir con más Viva la Mañana, Viva la Cocina, el segmento que usted quiera. Hoy el tiempo nos jugó en contra, pero queda muy clara la explicación de todo lo que lleva la miel de Semana Santa. Solo para que vean rapidito, en la olla está toda la fruta que había sido previamente encalada. Se le agregó además el garbanzo, la pimienta gorda, la canela y la hoja de higo, ¿cierto? Así y así es, se va a ir como reduciendo, reduciendo hasta quedar espesita, ¿verdad? Hasta quedar como una miel. Como una miel de Semana Santa, precisamente. Ajá. Esa miel tiene ese saborcito tan guatemalteco que sentimos en las torrejas y en otros platos tan deliciosos. Vamos a ver el paso a paso de la elaboración de la receta. Ese segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Se cortan en trozos todas las frutas, se disuelve la cal en agua y se coloca todas las frutas dentro de ella y se tapan para que puedan quedar sumergidas dentro del agua con cal. Se dejan reposar durante toda la noche o por 8 horas. Después se lavan muy bien hasta quitarles cualquier residuo u olor a cal. Se pasan las frutas y por cada libra colocar una libra de azúcar también. Se ponen a cocinar las frutas en una olla a fuego lento, sin agua, añadirle azúcar, canela y pimienta para dejar hervir tapado en forma de vapor. Dejar hervir hasta que se cocinen todas las frutas y se añade por último el garbanzo cocido. Se deja hervir nuevamente 5 minutos, se enfría y se sirve. Y como dice Lorraine, ¡voilá! Este segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Calidad, tradición y experiencia por más de 50 años, 55 para ser preciso, de lo que la cocina guatemalteca puede apoyarse en Anabeli, por supuesto, con esas delicias. Ahí vemos la ketchup, vemos la mayonesa light, la mostaza, tantas cosas ricas para un hot dog, para una mixta, para una hamburguesa. Y lo dulcito, como les digo, también nos puede llegar a servir muchísimo. Recuerden que la chef Ileana de Ramírez tiene un libro que se llama Cocinando en Familia, mi gastronomía guatemalteca, también patrocinado por Anabeli. Aquí está el logotipo de Anabeli, por si lo pueden ver. Y esta receta de la miel de Semana Santa aparece en la página número 59. Aquí está, para que no se les pierda detalle de la receta, de todo lo que lleva, el paso a paso, la cocción exacta, y ahí está. ¿Dónde está? Aquí estoy, en esta cámara. Y bueno, chicos, esto ya está listo, esto lleva chilacayote que está exquisito, lo probamos y nos consta, así que nos vemos gracias, mañana, que es bien, chef, como siempre, un placer tenerla en su casa. Gracias. Muchas gracias. Mañana, nos vemos.